buenas a todos, estamos de nuevo en Hello Neighbor. Hoy vamos a hacer un par de trucos que también me habéis dejado en los comentarios. Vamos a ver si realmente puedo abrir dos puertas. Una sería la de la trompeta, la que no conseguí abrir en el anterior vídeo, que me dejasteis en los comentarios que sí se podía, y una manera mucho más fácil. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser intentar abrir esa puerta. Vendríamos por aquí, hemos visto que el vecino iba para adentro, así que no me lo quiero cruzar. Venimos por aquí, rompemos la ventana. A ver, he roto la de atrás y no la de adelante. ¡Qué bien, eh! ¡Madre mía! Estas balas son balas mágicas. Venga, subimos por aquí, entramos por el cuadro y vendríamos a la parte superior. Según me habéis comentado, es tan sencillo, es muy sencillo traer al vecino hasta aquí. Lo único que tenemos que hacer es dejar la escopeta. Perfecto, la puerta está abierta. Y me habéis dicho, Eva, que me quedo enganchado en la reja, que si yo rompo esta ventana, puedo sacar las maderas estas de la ventana. Voy a probar. El cristal se rompe, perfecto. Sacamos las maderas. Y que en ese momento el vecino vendría aquí a ver qué es lo que ha pasado. Así que venimos corriendo hacia afuera. Ojo la puerta, que me quedo clavado. Y vendríamos, me habéis dicho, hacia la semilla. Creo que lo he entendido bien, ¿eh? La verdad es que estaba bastante bien explicado. No sé si en realidad funciona. Me voy a poner quizás más por aquí. Míralo, ahí tenemos al vecino. He conseguido que subiera, genial. Y se ha quedado. Ahí está, ahí está, ahí está. Entra, entra, perfecto, perfecto. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger la escopeta, entrar con la escopeta, cerrar la puerta y el vecino lo tenemos dentro. Genial, genial, tío. ¿Qué va? ¿Dónde vas, tío? Bueno, el sistema está muy bien, así que hago un pequeño corte y voy a ir probando a ver si funciona. Bueno, he enganchado justo la noche, he vuelto a enganchar aquí al vecino. Como habéis visto, es bastante fácil de traerlo hasta esta parte de aquí. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es ir moviéndome por la habitación hasta que el vecino rompa la puerta. Siento mucho que no se vea, de hecho voy a hacer un pequeño corte en cuanto la rompa y voy a hacer de día, porque es que la verdad es que no se ve casi nada, ¿eh? Venga, vamos allá. Perfecto. He hecho un pequeño reinicio, ya tenemos de día, el vecino ha roto la puerta de la manera que me habéis dicho y aquí tendríamos la puerta abierta. Perfecto, muchísimas gracias, Alan. La verdad es que te agradezco muchísimo todo lo que me estás ayudando en los comentarios a ir desbloqueando puertas y secretos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta es la sala de la llave azul. Genial, esta puerta no la podíamos abrir desde abajo, así que ya la tenemos abierta. Y por aquí no veo mucho más, la verdad. O sea, me esperaba que una puerta tan difícil de abrir al menos tendría algo, ¿no? Esto no lo puedo quitar. No, no lo puedo quitar. Y aquí tenemos otra puerta con una silla. Y esta, en teoría, debe ser la del pasillo, ¿no? A ver, vamos a coger la silla, la lanzamos. Ojo, que tenemos al vecino por aquí. Lo estoy notando. Abrimos la puerta y no se puede abrir porque está el armario. Pues nada. Uy, vecino, ¿cuánto tiempo? Vale, voy a dejar que me pille el vecino. Así voy y os enseño el siguiente, que aquí no veo nada. Bien, vamos a intentar ahora abrir esta puerta de aquí. Como recordáis, es la puerta que teníamos después de las de Sol y Luna. Está justo pegado a donde cogemos la escopeta, como referencia. Aquí vendríamos, tendríamos la caja verde de la Xbox y la fecha. Y esta puerta vimos que no se podía abrir, ¿de acuerdo? Ahora sí la puedo abrir. Ahora os explicaré todo el procedimiento. Como veis, ya podemos abrir y vamos a ver qué es lo que tenemos dentro y si realmente podemos hacer algo, ¿no? Que sea de interés y a ver qué nos oculta esta habitación, que la verdad es que me tiene con la curiosidad picada. Vamos allá. Bien, para abrir para llegar hasta la habitación esa del agua, según la teoría que me habéis dicho, aquí veo unas ventanas con maderas y una tubería justo aquí abajo. Por lo que me habéis dicho, seguramente esas maderas las podré sacar de la misma forma, es decir, con la palanca las podré sacar, romper la ventana y luego entrar en esa habitación, que creo que es la que tiene el agua. Además, en esa habitación no he estado, ni siquiera sé cómo se llega, pero por lógica, viendo la tubería y demás, me imagino que será algo así. De todas maneras, voy a probar. A ver si estoy bien puesto por aquí. Uf, no creo que llegue yo ahí arriba, ¿eh? No, creo que no lo he hecho bien, ¿eh? No, quizás es saltando. A ver. Es que no llego, tío. Es que no llego. A ver. Por aquí no. Aquí tampoco. ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado. ¡Ojo! Esta no la puedo quitar. Pero ahora con la escopeta sí puedo romper esto. Perfecto. Y ahora simplemente
volveríamos a hacer el mismo proceso, pues a la inversa, ¿no? Vendríamos por aquí y volveríamos a subir. Por aquí, perfecto. Justo aquí es donde nos subimos encima del tren para que nos suba hasta el tejado. Saltamos. Eso por si os sirve de referencia, ¿eh? Y ahora sí, vendríamos aquí, saltaríamos con doble salto e intentaríamos entrar en la ventana. Vamos allá. Madre mía, qué manco tramun, qué tram. Madre mía. Bueno, hago un pequeño corte y ya estamos arriba. He hecho un pequeño corte para que no tengáis que comeros todo el viaje de vuelta y tal, que a veces es, la verdad, un poquito coñazo. Y aquí tendríamos un hueco con el agua. ¡Wow! ¡Wow! ¿Una escalera? Voy a ver primero qué es lo que tengo aquí arriba. Ojo, que es por el otro lado. Venga, por aquí sí. Puerta. Se ve algo al otro lado, pero parece como una habitación vacía. Esa no se puede abrir. Creo que voy a empezar a... Ahora que ya más o menos tengo el juego terminado, me queda hacer un vídeo que también ya lo tengo así en mente, que lo voy a hacer, si puedo, esta misma tarde. Y lo único que voy a hacer es tirarme y ver qué es lo que hay aquí dentro, porque la verdad es que no tengo ni pajolera idea, ¿eh? Venga, nos metemos. Esta puerta no se puede abrir. ¿Puedo interactuar con la lámpara? A ver. ¡Ey! ¿Puedo coger la bombilla? No sé para qué sirve, pero no la puedo volver a colocar. ¡Ostras! Esta puerta no se abre. Me imagino que es por la presión del agua, que no deja abrir la puerta. Y lo que voy a hacer es... Creo que sé cómo se vacía, porque justo por el otro lado hay una tubería. Así que os veo allí. ¡Hasta ahora! Bien. Estamos cerca de la habitación de la luna. Sacamos esto. Vuelvo a coger el paraguas. Como recordáis, lo tenía todo esto por hacer, ¿eh? Que se me reinició la partida, así que estoy aprovechando para hacer todas estas cosas. Y justo aquí donde tenemos la puerta de la luna, en este lateral, a ver si me puedo subir sin caerme. Como veis, ahí tendríamos una tubería. Entonces, por lógica, si yo abro esta tubería, la habitación que hay arriba, que justo el conducto llega hasta ahí, pues debería de arreglarse. Bien, por aquí. Y ahora simplemente... La romperíamos, no sé si se rompe o gira. A ver, perfecto, va girando. Bien, perfecto. Me imagino que esta tubería es la que llega a la habitación y ahora vaciaremos esa habitación y vamos a ver si eso desbloquea algo o podemos abrir la puerta o podemos hacer cualquier cosa. La verdad que tengo ganas de encontrarme una habitación, ¿no? Que me meta más retos y más cosas difíciles. Venga, venimos por aquí. Y volvemos a subir exactamente igual que lo hemos hecho la otra vez, ¿eh? Venga, por aquí, saltamos. Perfecto. Vendríamos por aquí y con doble salto saltaríamos a la ventana. Venga, vamos allá. ¡Madre mía, no se puede ser más manco! ¡Ah! Bien, ya estamos dentro. Sorry las manquezas. De todas maneras, voy a hacer un corte y vosotros tampoco nos vais a comer todo el trayecto otra vez, que eso es un coñazo. Y ya tendríamos la habitación vacía de agua. Vamos a ver si ahora alguna de las dos puertas podemos interactuar. Con esta todavía no. Y con esta sí. ¿La podemos abrir? Es una compuerta como de submarino, ¿no? Una puerta... La verdad es que no lo sé. Me gustaría jugar a las otras alfas, ¿eh? Para conocer un poquito más la historia, un poquito más el juego. Y ya que lo he comprado, quizá lo que hago es instalármelas y si veo que es necesario hacer vídeos o que puede ser divertido, la verdad es que me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar más que nada para saber la mayoría de cosas que tiene esta casa que no tengo ni pajolera idea. Y poco más, me quedo aquí encerrado, no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Si vosotros sabéis si hay alguna continuación después de esto, la verdad es que me imaginaba que en alguna de esta sala o en la anterior habría algo, pero... Ya veo que no. Tengo una bombilla en la mano que no sé por qué me la ha dejado quitar. Esta puerta la podemos abrir, pero la otra de madera no puedo hacer nada con ella. Entonces, no sé, me imagino que será para el futuro. Ya veremos. Y nada, chicos. Pensaba, sinceramente, que en alguna de las dos habitaciones encontraría algo que pudiera interesar, algo que me ayudara a descubrir más cosas del vecino y de su casa. No había nada, la verdad es que me ha decepcionado bastante. Me voy a poner a grabar un vídeo ahora que tengo en mente y que seguramente os va a gustar mucho. Sobre todo de cómo salir de esta casa y visitar el pueblo, pero bueno, espero que me salga bien, ya veremos. Y poco más, creo que, como he dicho, voy a empezar a usar algún hack, el modo Dios y el de atravesar paredes, porque quiero investigar la casa, ya que ahora sí que más o menos he terminado el juego y toda la historia. Me faltaría ver el final también,
que eso no lo he grabado y no lo he visto aún. Simplemente di el doble salto y poco más. No he visto lo que sería el verdadero final. Así que chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós!